amigos, bienvenidos a ver al Político Animal en este su canal de YouTube. Ya saben, si les agradan los contenidos, suscríbanse y activen la campana de notificaciones para que reciban aviso de nuestros videos y nuestras emisiones de otros programas. Hoy, 8 de abril, vamos a hablar de las 5 causas de la opresión por las que la 4T va a fracasar. Así es que quédense para crear cultura política. Quiero agradecer rápidamente sus comentarios y saludos a Alfredo Bernades, a Marcos Pineda, a Nilanda, Adriana Monzón, Verónica Hernández, Esmeralda Bustos, muchísimas gracias, Goretti Carrillo, a Cracú, gracias por tus comentarios, y en general a nuestros suscriptores y amigos que nos visitan, muchísimas gracias. Saben que nos pueden seguir diariamente en minds.com/OmarCerezo, al principio y al final no son O, es cero, y todos los lunes nos pueden leer en districtalnews.com. Esta semana está muy interesante sobre el comportamiento social en Occidente a raíz de la pandemia, así es que los invito a que lo lean. Pues bueno, hoy vamos a tratar un tema que vincula a dos segmentos de este programa, porque vamos a ver al mismo tiempo la teoría y el análisis en un mismo segmento, por lo que no vamos a andar tan apresurados, pero lo que vamos a hacer es que estamos haciendo una condensación de los 5 programas anteriores en donde fuimos preparando los temas de cultura política que convergen en el tema de hoy y que en lo que Álvaro Vargas Llosa llamó en su libro Rumbo a la Libertad, ¿Por qué la izquierda y el neoliberalismo fracasan en América Latina?, publicado en 2004, llamó como las 5 causas de la opresión que se repiten una y otra vez, tanto para los gobiernos de México como los gobiernos de América Latina, y que impiden que las reformas tengan éxito. Obviamente eso incluye a la Cuarta Transformación. Es decir, el gobierno de López Obrador también incurre en las mismas fallas de los gobiernos del PRI y del PAN, al repetir esos vicios y tentaciones políticas. Pues también su gobierno está condenado a fracasar miserablemente, como a continuación lo vamos a demostrar. Y bueno, para resumir, las 5 causas de la opresión según Vargas Llosa son 1. Cultura del privilegio. 2. Corporativismo. 3. Mercantilismo de Estado. 4. Transferencia de la riqueza de abajo hacia arriba. Y 5. Ley política. Para explicarlo brevemente con ejemplos, nos vamos rápidamente. Los privilegios ya los vimos, son los fueros. Y no desapareció, como ya también lo vimos. Eso hace que tengamos mexicanos de primera y de segunda. Pero no solo los privilegios quedan entre la clase política, sino que van a otras personas cercanas al poder. En este gobierno, como los hijos del presidente, sus hermanos, sus primos, su patrocinador Manuel Bartlett, su secretario particular Alejandro Esquer, su secretaria Irmeréndira Sandoval y familia, su empresario favorito Ricardo Salinas Pliego, su propagandista de cabecera Epigmenio Ibarra, el propio López Obrador y otros cercanos a él que se están hinchando los bolsillos haciendo creer que ayudan al pueblo con nuestro dinero, cuando en realidad reparten migajas al pueblo y se embolsan los millones. Pero también están otros privilegiados que gozan de absoluta impunidad pese a los delitos por los que han sido señalados y que aplica la máxima de Benito Juárez: a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas. Y si no, pues vean muchos casos que hay en donde la 4T protege a sus propios corruptos. Eso es privilegio, la cultura del privilegio, el mismo que practicaban el PRI y el PAN y que la Cuarta Transformación no ha eliminado absolutamente para nada. Siguen los fueros. 2. La otra causa del corporativismo. La otra causa es el corporativismo, otra causa de la opresión. Ya también lo vimos en los programas previos. Porque se apuesta a los grupos de control para impedir que las personas individuales participen en la toma de decisiones públicas. No deciden los trabajadores en asambleas sindicales libres. Siguen decidiendo sus líderes charros que llegan a acuerdos con el gobierno. Antes era con la CTM y ahora lo están intentando con el amafiado sindicato de Napoleón Gómez Urrutia. Igual, lo que era la CNC y la CNOP del PRI, ahora es Bienestar con la Cuarta Transformación y con sus programas Sembrando Vida, o con las pensiones, o con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Una base social clientelar que recibe limosnas que nunca van a sacar de pobres a los pobres, pero que se convierten en votantes cautivos, como lo hacía el PRI, como lo hizo también el PAN. López Obrador quitó todos los programas de los gobiernos anteriores para crear los suyos, los que llevan su sello. Fue como quebrarle las piernas a los mexicanos para que luego los mexicanos le agradecieran por las muletas que les está regalando con su propio dinero.
con toda la negra intención de quitarles las conquistas a los ciudadanos y él sea el que decida por todos en un desplante autocrático y fascista que corona esa tendencia militarizando la vida civil. Sin que tengamos la certeza de que realmente esté comprado el ejército para eternizarse, pero las evidencias son muy claras. La tercera causa de la opresión es el mercantilismo de Estado, en que se une a ciertos empresarios privilegiados a los que se les da todos los negocios y también a los grupos de su fuerza corporativista para que cierren filas en el control estatista de la economía. Lo que podemos comprobar con el arrebatamiento de las actividades productivas a los particulares para dárselas a funcionarios incompetentes. Ahí está el caso de la reforma eléctrica, que no saben administrar y nos están regresando a los tiempos del echeverrismo, en el que el gobierno, en vez de ser un administrador público eficiente, pues no, era empresario cafetalero, fabricante de bicicletas, y ahora pretende ser electricista, gasero, petrolero, turistero, transportista y demás actividades para las que el gobierno es evidentemente incompetente, improductivo, poco competitivo. El problema es que al crear monopolios públicos no hay competencia ni calidad de los servicios que se prestan, por lo que estamos volviendo a la prestación de malos servicios como hace mucho tiempo, caros, sin calidad, las del típico gobierno chafamex que tuvimos en los años 70 y 80 del siglo pasado. La cuarta causa de la opresión es la transferencia de la riqueza de abajo hacia arriba, o para que lo entendamos todos, transferir la riqueza de los pobres a los ricos. ¿Cómo? A través de subsidios generalizados, que terminan generando fabulosos ahorros para el 10% de la población más rica de México, sin que haya beneficios sociales tangibles para el 90% de los mexicanos que restamos. Ya vimos esa transferencia con los subsidios generalizados hace un par de semanas. Y los ejemplos son el IVA cero a medicinas y alimentos, que beneficia más a los ricos, que pueden gastar miles de pesos en una noche mexicana con alimentos que no pagan ni un solo centavo de impuestos, o medicamentos para enfermedades propias del primer mundo que no pagan impuestos y que si bien podrían ayudar a un mexicano pobre para un tratamiento contra enfermedades catastróficas como las enfermedades cardíacas, el SIDA, nefropatías u otra enfermedad así catastrófica, pues los millonarios tampoco pagan un solo centavo de impuestos cuando consumen esos medicamentos y a ellos no les duele nada gastar 20 mil pesos en una sola grajea, no les afecta su economía. De hecho, con este gobierno, a raíz de la pandemia, los ricos, los más ricos de México, son ahora 20% más ricos, según la revista Forbes. De hecho, la familia Balleres, en el último año, se hizo 60% más rica de lo que era. Por eso, a nivel mundial, el FMI y el gobierno de Estados Unidos están proponiendo un impuesto global a los ricos, pero México no va a aumentar impuestos, y menos a los ricos. Así es que sigue con su esquema de transferencias de la riqueza de los pobres hacia los ricos. Y no solo eso, porque también hay obras como el Tren Maya que no están pensadas para los pobres. Las ganancias van a ser para el ejército, no para los mexicanos. Y además, los más pobres no tendrán los recursos para hacer un viaje en ese tren, ni para contratar hospedaje o alimentación en un recorrido turístico por la Riviera Maya. Esa misma distorsión la vimos con los segundos pisos en la Ciudad de México, que solamente beneficiaron a los que tenían auto particular y podían pagar el peaje. La quinta y la peor de las causas de la opresión es la ley política. Y eso quiere decir que se hacen leyes con un criterio político y no jurídico. O sea, se hacen leyes con dedicatoria para favorecer a los privilegiados del gobierno y castigar a los que no le están lamiendo las botas al presidente. Lo que elimina las características de la ley. Porque ni son generales, ni abstractas, ni justas, ni obligatorias en todos los casos. Y cuando la ley se ajusta a criterios discrecionales y caprichos, pues no hay Estado de Derecho. Incluso, el presidente dijo que el Estado de Derecho es una excusa, olvidando que en toda república que se digne hacerlo, lo que está por encima de todo siempre será la ley. No una persona, y menos sus caprichos fundados en filias y fobias. Así pues, estas cinco causas revelan que la cuarta transformación no tiene nada de moderna ni le interesa al país, al contrario, solo le interesa tener el control político de todo para conservar el poder. Y lo peor es que no faltará algún chairo que afirme que los anteriores también lo hacían. Y ese es el punto, porque en efecto, los anteriores también lo hacían,
pero eso revela que la cuarta transformación no es diferente al PRIAN en absolutamente nada. Podría decir que la cuarta transformación es más de lo mismo, pero en realidad lo que estamos viendo es un retroceso a los peores años del régimen priista en México, en los tiempos de Luis Echeverría, de López Portillo, en los primeros años de Miguel de la Madrid, en todo un periodo que va de 1970 a 1985, que es justamente la época en que López Obrador se formó en la política, con los estilos oscuros como los de Garrido Canaval, corruptos como los de los Bartlett, los tiempos de la Guerra Sucia, los tiempos de las porquerías del PRI. Esa es la formación que tiene López Obrador y es su estilo de gobernar. Pero volviendo a Álvaro Vargas Llosa, lo que sucede es que, según su ensayo, esas cinco causas de la opresión han hecho fracasar a todos los países latinoamericanos y esas causas se repiten recurrentemente sin importar si los gobiernos son de derecha o de izquierda. Por eso, Argentina, Perú, Brasil, Nicaragua, Venezuela, Ecuador, Paraguay, El Salvador, Guatemala y México solo dan vueltas en círculos, condenados a ser eternas repúblicas bananeras en que, cuando aparece que se va a salir del círculo vicioso de la mediocridad, los latinoamericanos vuelven a elegir a sus verdugos en las urnas para volver al desastre y seguirse quejando. Hace 8 años, los organismos internacionales llegaron a pronosticar que México sería una de las 5 potencias emergentes del mundo, junto con Indonesia, Turquía y Corea del Sur. De ellos, México y Turquía no siguieron el impulso para ser potencia y han sido desplazados por países como Vietnam y en América por países como Panamá, Chile, Costa Rica, Uruguay y quizá hasta Colombia. De los que Panamá podría volverse un país desarrollado en los próximos 2 años, dejando a México en 7º lugar detrás de esos países y de Argentina. Y lo curioso es que Brasil, el otro gigante, también ha sido desplazado como potencia, coincidiendo con que ambos países, México y Brasil, tienen gobernantes populistas, López Obrador y Jair Bolsonaro. México ya había llegado en 2018 a tener un Producto Interno Bruto per cápita por poder adquisitivo superior a los $20,000 anuales, que es considerado como un ingreso de un país desarrollado. Pero en 2019 se estancó ese crecimiento y en 2020, ¡pum!, se desplomó. Podríamos decir que fue por la pandemia, pero con esa misma pandemia, Vietnam y Panamá han crecido como nunca, coincidiendo con un tema de gasto en salud. Porque mientras estos nuevos países emergentes están gastando el 10% de su Producto Interno Bruto nominal en salud, en México solamente se gasta el 2.6% del Producto Interno Bruto en salud. Lo que revela que al gobierno de la Cuarta Transformación no le interesa a la población. Su única prioridad es conservar el poder. Y ven en todo obstáculo un ataque político de sus adversarios. Y eso pone en evidencia que ni los mexicanos están entendiendo que ni la 4T ya está entendiendo lo que significaban las reformas estructurales, porque las 5 causas de la opresión de Vargas Llosa son vicios estructurales que deben eliminarse para que el país pueda ser próspero. Y aunque no desaparecieron por completo con los gobiernos del PRIAN, ya se había avanzado algo, pero ahora estamos en franco retroceso para volver a las fallas estructurales. Pero como dije, eso obedece a que los grupos de interés estaban más cómodos con la dictadura perfecta, la del PRI, porque le temen a la libertad, esa libertad que hace que los ciudadanos se enteren de lo que pasa en el país y sean capaces de crear su propia riqueza en un entorno liberal. Pero a los trasnochados que anhelan el pasado del PRI hegemónico, no les gusta que los ciudadanos sean libres para que terminen dependiendo del gobierno. Por eso les resulta más cómodo fomentar la dependencia de nuevas dictaduras y están dispuestos a quitar todas las libertades a los ciudadanos, traicionando el pensamiento liberal y volviendo a un autoritarismo conservador. Así es, López Obrador y su 4T son conservadores, ultraconservadores. No quieren la libertad de las personas, al contrario, quieren que las personas dependan del presidente. Y eso, aquí y en China, es opresión. Lo que nos lleva a pensar en lo que señala el tercer párrafo del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice a la letra: considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. La tiranía es, según Aristóteles, la mala forma del gobierno de un solo hombre. Y la opresión, por su parte, es el acto de someter a la población, con instrumentos como los que Vargas Llosa nos describe en su libro.
Por lo tanto, lo que estamos viendo en México es el retorno a lo que impide que las reformas tengan éxito, porque no están pensadas en la libertad de las personas, en el liberalismo, sino en el sometimiento de la población al capricho del gobernante en turno. Fenómeno recurrente según Vargas Llosa, y que en todos los casos analizados por este historiador internacional, que también es director del Centro para la Prosperidad Global en The Independent Institute, terminan haciendo fracasar a los gobiernos. Y la cuarta transformación no es la excepción, por la simple y sencilla razón de que esa película que proyecta López Obrador ya la vimos hace 40 años y el resultado de ella fue un rotundo fracaso que generó las mismas cosas que hoy estamos viendo. Crisis económica, escasez de bienes, poca competitividad, fuga de capitales, devaluación de la moneda, dependencia del petróleo, baja productividad, inflación, desempleo y mayor pobreza. 10 millones más de pobres en un año. Y en ese entorno nos vamos a las elecciones, que cuando los partidos proponen resolver los mismos problemas que teníamos en 2018, lo que podemos concluir es que las promesas de la Cuarta Transformación no se cumplieron. No solo sigue la pobreza y también la desigualdad, la corrupción, la impunidad, sino que han empeorado, incluyendo ahora los problemas de salud. Y el hecho de que todos los partidos traten esos temas es clara señal de que la Cuarta Transformación no resolvió los problemas. Y eso no es otra cosa que el fracaso de la Cuarta Transformación. Y si siguen por el camino de las 5 causas de la opresión, los 3 años y 5 meses que le quedan al gobierno tampoco alcanzarán para resolver los mismos problemas con que comenzó esta administración de López Obrador. Y en conclusión, la 4T habrá fracasado miserablemente, que de hecho, ese es mi pronóstico. Llegaremos a septiembre de 2024, el último día del gobierno, sin que la Cuarta Transformación haya cumplido sus promesas. Y fracasará, fracasará y fracasará, dejando un entorno muy complicado para el gobierno que venga detrás y que posiblemente también fracase, regresando a aquellos tiempos de 1982 y 1983, teniendo que enmendar otra vez lo que también se hizo mal hace 40 años, teniendo otra vez 2 décadas perdidas. Pero ¿saben qué es lo peor? Que al final del día no es culpa de la Cuarta Transformación. Ya sabíamos cómo eran de corruptos, ya sabíamos cómo eran de incompetentes y tramposos. La culpa es de quienes los eligieron y que podrían volverse a equivocar en las urnas. Hasta aquí el tema. Vámonos al colofón porque tenemos varios asuntos. 1. La fuga de capitales en México ya es de 333 mil millones de pesos, con información del Banco de México, porque las reformas que hizo la Cuarta Transformación ahuyentaron la inversión por falta de certeza a la inversión y el creciente riesgo a perder dinero por los cambios de reglas, lo que reduce la creación de fuentes de trabajo y la generación de riqueza. Sí, hoy somos más pobres que hace 3 años. 2. La regulación del outsourcing dice que ahora será especializada y que la no especializada deberá ser contratada por los patrones. Pero resulta que la propia Presidencia de la República hizo una subcontratación o outsourcing para la limpieza de las oficinas, es decir, un trabajo no especializado. Se contradice el gobierno. Tampoco sabemos si se cumplirá el otro compromiso que se está haciendo, el reparto de utilidades a los trabajadores de las empresas, porque las empresas que el gobierno se quiere agandallar a la mala pues van a tener que ser operadas por alguien, y si los empleados que las operen no reciben reparto de utilidades ahora como empleados de gobierno, entonces no estará cumpliendo la Cuarta Transformación y va a ser otra traición más. Lo bueno es que no mienten, no traicionan al pueblo. 3. López Obrador es muy hábil para comunicarse con una población ignorante y de hecho finge parecerse a esa población para que se genere identidad y el pueblo diga: ¡ay, el presidente habla como nosotros! ¡Es tan tontito como nosotros! ¡No sabe como nosotros! Eso no es liderazgo, es actuación para esquilmar a la población. Y se les olvida que la virtud más valiosa de un gobernante es la sabiduría. El ejemplo lo tenemos con los reyes bíblicos. Todos los reyes le pedían a Dios poder, riqueza, éxitos militares, pero solamente Salomón, el más grande rey de todos los tiempos, le pidió a Dios sabiduría para gobernar bien a su pueblo. Y nuestro presidente no es sabio, es un actor, es un estandopero, un engañabobos que hace creer a sus seguidores que es como ellos para conquistarlos emocionalmente y hacerlos que voten por su religión. 4.
Ahí va otra vez López contra la prensa. Y ahora insiste otra vez con Latinus y se va sobre Carlos Loret de Mola, presentando sus montajes. ¿Montajes? ¿Y qué fue la rifa del avión? Un montaje. Así es que el pez cae por su propia boca. Ya mejor que se quede callado el peje. 5. Olga Sánchez Cordero contra Lorenzo Córdoba. A la secretaria Florero se le olvida que fue ministra de la Suprema Corte de Justicia. Y ella sabe bien que siempre se debe cumplir la ley. Más en su posición como secretaria de Gobernación. ¿O qué? ¿La notaria no sabe de derecho? Yo no soy abogado, pero bien que le podrá dar unas clases de leyes a la señora. Si ella no está dispuesta a cumplir la ley, como también está obligado el INE, entonces ya es momento de que Olga Sánchez Cordero recoja sus tiliches y se vaya, porque simplemente es como si no existiera. Ni siquiera es capaz de defender las causas de las damas y termina siendo una gachona ante un payaso que la hace de macho. Y van a ver, López Obrador y su cuarta transformación van a operar un fraude electoral en las elecciones del próximo 6 de junio. Denúncienlo. 6. ¿Qué cuentas le va a rendir López y Mario Delgado al narco por el asunto de Félix Salgado? O le cumplen y dan esa candidatura, o sí se va a notar cuál es el verdadero poder que sí está por encima de López Obrador. Se van a expresar los patrones de López, que también lo pusieron en la presidencia. 7. López tuvo la culpa. Él comenzó dando el uso electoral a la vacunación, y ahora la oposición usa los errores de la vacunación contra López. La jeringa en donde no se inyectó nada. Así es que Andrés Manuel, el que se lleva se aguanta. Tú empezaste y ahora te sigues. Por cierto, Marcelo Ebrard anda de gira en el mundo. ¿Para qué? ¿No que ya teníamos aseguradas las vacunas? Siguen mendigando vacunas por todos lados porque nos siguen mintiendo y nos siguen engañando. No hay suficientes vacunas. Y luego, López Obrador habla de un premio al mérito por los médicos que están combatiendo la pandemia. Yo creo que los médicos, más que premios, lo que quieren es que les apliquen la vacuna a todo el personal de salud, incluyendo al sector privado y al sector social. Lo cierto es que la Cuarta Transformación no quiere que los médicos del sector privado se vacunen. Y entonces, yo les podría decir a mucha gente que asesora en el gremio médico que la respuesta que tienen es súper fácil. Médicos del sector privado, no atiendan a ningún funcionario de la Cuarta Transformación cuando vayan a sus establecimientos del sector privado. A ver, que se vayan al sector público, que se vayan al IMSS, que se vayan al ISSSTE, ahí que los atiendan. López Obrador sigue cometiendo crímenes de lesa humanidad y ahora contra el personal de salud. Así es que Andrés Manuel, nos vemos en tribunales internacionales para que seas encarcelado lo que te resta de vida. Eso si no te mueres antes de ser sentenciado, como le pasó a Slobodan Milosevic. O te suicides como Adolfo Hitler. Por cierto, el genocida de Milosevic dejó menos muertos en la guerra de los Balcanes con su guerra de exterminio que López Obrador en México. López Obrador ya superó a Milosevic por aproximadamente 75,000 muertos. Así es que así de mal está la cosa. Pero bueno, hasta aquí por hoy del político animal. Y la próxima semana, a petición de Adriana Monzón, vamos a tener como tema a los partidos políticos, para que veamos cuál es su función, por qué se crearon, cómo operan, qué deberían hacer y qué pasa con los partidos que tenemos en México. Así es que bueno, los invito a que dejen sus opiniones aquí en la caja de comentarios, así como temas que quieran que se puedan llegar a tratar aquí. Y no dejen de suscribirse y activar la campana de notificaciones para que reciban los avisos de nuestros próximos videos. Por mi parte es todo y nos vemos el próximo jueves aquí en El Político Animal. Adiós, hasta la próxima.